¿Qué tal, mi gente de Superboxeo? Bueno, el día de ayer, en el Staples Center en Los Ángeles, teníamos lo que fue la cartelera Spence versus Porter. Y dentro de esta cartelera, por Fox Pay-Per-View e ESPN Knockout, teníamos la primera pelea, que era la de Mario Barrios versus Bartir Akhmedov, por el título regular de peso super ligero o Welter Junior. Aquí les traigo mi resumen de la pelea. El primer asalto fue el típico asalto de estudio. Ambos estudiaban, pero si nos fijamos, Barrios llevó la iniciativa. Estudiaba a su oponente, pero lanzó más golpes y para final de round fue quien pudo conectar los mejores golpes. El primer round fue el típico primer round de estudio, pero obviamente pues vi superior a Barrios. En el segundo asalto, Akhmedov dentro estaba ya en el medio del ring y estaba empezando a boxear a Barrios, pero Barrios empezó a golpear. Barrios empezó a golpear a Akhmedov, quizá en su quiso boxearlo, pero Barrios no lo dejó. Akhmedov recibió unos cuantos golpes por quedarse en el medio del ring y quizá un tanto expuesto por querer usar su amplitud de brazos, por querer marcar su distancia, por querer aprovechar sus brazos largos. Y al final de este round, Barrios podemos decir que ganó. En el tercer round, Akhmedov quiere empezar a marcar el ritmo de la pelea, aprovechando que pues es zurdo, y con su mano izquierda marcar el ritmo de la pelea. Pero por esto mismo de querer llevar el ritmo de la pelea, él tenía su pie derecho mal plantado, y esto hizo que Barrios lo empezara a conectar mejor, metiéndole duros golpes y unos cuantos golpes con velocidad y rapidez. Esto hizo que Barrios pudiera meter mejores golpes al final del round. En el cuarto asalto, nos damos cuenta que Akhmedov empezaba a saber cómo era que iba a marcar la distancia. En vez de usar su izquierda, empezó a meter la derecha, a meter golpes rectos de derechas. Y una de estas le llegó en pleno a Barrios. Le metió unos cuantos golpes. Le metió un buen golpe a Akhmedov, a Barrios. Pero a mitad del round, finalizando el round, Barrios le metió un buen golpe a Akhmedov y este terminó con los guantes en el suelo. Esto es caída oficial, guantes en el suelo. Akhmedov recibe la cuenta de protección, se para normal y en la parte final del round pudo meter buenos golpes, pero ya era demasiado tarde. Este round es un 18 para Barrios. Luego de esto, Akhmedov se da cuenta que su estrategia no está funcionando. Pues desde el quinto round, Akhmedov empezó a usar su jab y empezó a usar su boxeo técnico frente a Barrios. Boxeaba hacia atrás. En el quinto round, Akhmedov empezó a marcar el ritmo de la pelea, pero ambos de los dos se golpeaban. Akhmedov empezó a tirar golpes, empezó a combinar y a marcar su distancia. Para el fin del quinto round, Akhmedov lo ganaba, ya que se dio cuenta que tenía que cambiar la estrategia, porque lo habían mandado a la lona. En el sexto round, Akhmedov logra hacer lo mismo. Empieza a meter buenos golpes, se empieza a meter en la corta distancia. Ahí logra conectar bien a Barrios. Le conecta grandes y fuertes golpes. Barrios sufrió muchos de estos embates
y para el fin del sexto round se notó que le habían afectado tanto los golpes a la cara como los golpes al cuerpo de este round. En el séptimo round se notaba que Amedo era quien tenía el ritmo de la pelea. Y pues empezó a usar su mejor boxeo, a presionar a Barrios, le empezó a cerrar las salidas, le empezó a golpear haciendo su distancia. Y para final de este round, Mario Barrios sufrió un corte en la ceja. En el octavo round, Almedo sigue presionando, continuaba con esa presión asfixiante y metía golpes tanto a la corta como a la larga distancia. Y esquivaba los golpes de Barrios, mientras él conectaba los suyos claramente. La pelea se notaba que Mario Barrios la estaba sufriendo. En el décimo asalto, Akhmedov sigue metiendo su distancia, está apretando la pelea. Empieza a meter golpes arriba y abajo, golpes al cuerpo, golpes a la cara, que han dejado a Barrios muy sentido. Y le está haciendo larguísima la pelea. Se notaba que Barrios. Y en este décimo asalto, Akhmedov continúa con esa presión, metiendo golpes arriba, abajo, dejando a Barrios que se notaba muy tocado. De hecho, con ese corte en la ceja, yo llegué a pensar que podían pararle la pelea o que Akhmedov lo iba a tocar. Y esta pelea se notaba que Akhmedov la quería ganar, ya que perdió los primeros cuatro rounds, en mi opinión. Fin del décimo asalto. Para el onceavo asalto, Akhmedov seguía apretando, golpeando arriba y abajo y conectó la mayoría de golpes. Pero para este round, Barrios empezó a contragolpear y encontró unas combinaciones. Pero podemos decir que el señor Akhmedov estaba dominando. Bueno, para el doceavo asalto, la esquina de Barrios, como la de Akhmedov, le dijeron que tenían que salir a completar el trabajo, ya que ambos salieron hacia adelante. Y para el round 12, saben que ambos púgiles decidieron salir a buscar la pelea, ya que ambos sabían que era una pelea muy cerrada. Pues Almedor lució gran parte del round, combinando arriba y abajo, pero faltando 20 segundos. Unos 20 segundos, una buena mano de Barrios lo hizo poner los guantes en la lona. Y ya saben que esto es un 10-8. Amedo tocó ambos con ambos guantes en la lona. Y esto hacía que luego de un gran trabajo de Amedo, pues los puntajes estuvieran en duda. Las tarjetas de los jueces, ya que se había ido dos veces a la lona. Y esto es muy difícil de contrarrestar. Las tarjetas de los jueces fueron 114, 112, 115, 111 y 116, 111. Las últimas dos muy amplias, pero todas fueron para Barrios. Me gustaría saber tu opinión, que des like y que te suscribas. Y ya sabes, esto fue Super Boxeo.